Venga, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes en la sesión de hoy, que hemos empezado con este vídeo tan bonito y tan ilustrativo sobre el tema que nos ocupa hoy. Quería empezar pues por presentar a quien nos va a acompañar durante esta hora y un poquito más para hablarnos de la misión a partir del próximo programa Marco Horizon Europe, que es Health Soil y Food. Con nosotros tendremos en primer lugar a mi compañero en CEDETI Madrid, José Manuel González, que ya lo conocéis de semanas anteriores. Para los que no habéis estado en las sesiones de la semana anterior, José Manuel es el representante del Reto Social 2 de Bioeconomía en Horizon 2020 y actualmente está siguiendo el Cluster 6 en la fase de preparación del próximo programa Marco Horizonte Europa, o sea que es totalmente pertinente. Él nos hará una pequeña contextualización de la sesión de hoy, así que nos explicará también cómo esta misión liga con programa Marco. A continuación tendremos pues la presencia con, de Carmen Vela, que nos explicará un poco con más detalle cómo se está desarrollando esta misión o la preparación de esta misión. Para los que no la conocéis, Carmen Vela es actualmente directora de proyectos colaborativos en la empresa Ingenasa Eurofins y, sobre todo, lo que es más remarcable, es miembro del Advisory Board de la misión Soil Health and Food de es un advisory board de la Comisión Europea, escogido por la Comisión Europea, ¿vale? Después tendremos la presentación de Rocío Llansa, que es coordinadora de Relaciones Científicas Internacionales en el INIA, y por último Susana Bautista, de la Universidad de Alicante, que es miembro de la asamblea de esta misión. Con estas presentaciones lo que queremos dar es una visión complementaria de cómo se está llevando a cabo la preparación de esta misión, que comenzaría a partir del próximo programa Marco, y esperemos pues que sea de utilidad para todos. Sin más, doy paso ya a José Manuel, porque como tenemos tantos actores y stakeholders que nos van a ilustrar, pues igual vamos un poco justos de tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto, Marina. Buenos días a todos. ¿Me podéis escuchar bien? Sí. Perfecto, muchas gracias, Marina. Bueno, aprovecho a compartir mi pantalla para haceros una pequeña contextualización de lo que decía Marina sobre cómo esta misión va a encajar en el ámbito de los programas Marco. A ver, la tenéis que estar viendo ya. Sí, la vemos. Perfecto. En modo presentación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estupendo. Gracias, Marina. Efectivamente, yo voy a estar, estoy ahora mismo con el Reto Social 2, también voy a estar con el Cluster 6 conjuntamente con mi compañera Lidia, que si enciende el vídeo ahora a lo mejor la podéis ver también para tenerla identificada. Los dos estaremos trabajando conjuntamente para tratar de canalizar vuestros intereses hacia los programas Marco y concretamente hacia el Cluster 6 en el próximo Horizonte Europa. Efectivamente, yo lo que quiero es contextualizarlo, que veáis bien cómo esta misión va a estar muy relacionada con la estructura del próximo Horizonte Europa. Esta diapositiva no es absolutamente nueva para nadie. Todo el mundo la tiene localizada, perfectamente identificada, los tres pilares que hay, y cómo en el pilar central, en el de los retos globales y la competitividad europea, uno de los seis clústeres es el que tiene que ver con la bioeconomía, con el medio ambiente. Y esto va a ser especialmente relevante porque la misión del suelo va a abordar y va a encajar específicamente en todas las prioridades que se van a identificar ahí, que vamos a estar definiendo en los próximos años, donde saldrán luego las convocatorias competitivas. Las líneas grandes de intervención ya están definidas, aquí las podéis ver, las siete que hay, son muy amplias. Podéis ver que hay una mezcla de medio ambiente, una línea de observación medioambiental, de biodiversidad y capital natural, con la conjunción de la bioeconomía y los sistemas de producción primarios, donde está la agricultura y la silvicultura, donde están los mares y los océanos con todos los asuntos de pesca y acuicultura. Y luego están los sistemas transformadores, principalmente food systems, todo el ámbito de la cadena alimentaria, y los ámbitos biológicos con los sistemas biológicos y los sistemas circulares.
esta va a ser la gran estructura del Cluster 6 en el horizonte Europa. Si nos metemos específicamente en el ámbito del sector primario de la agricultura y la silvicultura, veis que ya hay grandes prioridades identificadas. Y estas prioridades, si las veis aquí, podéis identificar que claramente va a haber relación con la misión del suelo. Y eso es muy relevante, porque gran parte de estas prioridades van en línea con la misión del suelo y va a hacer que haya topics específicos en las convocatorias que tengan que tratar con estos temas. Uso eficiente de los recursos naturales, desde luego el agua, desde luego el suelo. La conjunción agua-suelo va a ser muy importante y va a ser clave en los aspectos del suelo. Pero va a haber muchos más aspectos de biodiversidad, de microbioma, que se van a ir desarrollando en los próximos años por aquí. Y ya hay unas pinceladas que se necesitan ir desarrollando en los próximos años. Este clúster tiene tres grandes... No este clúster, el Horizonte Europa tiene tres grandes novedades. Partenariados, el enfoque de los partenariados, el EIC y las misiones. Específicamente, en el ámbito de los partenariados, podéis ver cómo dentro de este clúster va a haber hasta 8 partenariados, ya veremos cómo se definen, pero si veis la parte de Farming Systems, de agroecología, ahí, lógicamente, los aspectos del suelo serán también muy relevantes. En los sistemas alimentarios, probablemente también. En todos los aspectos que tengan que ver con la biodiversidad, se hará mención específica al suelo. Es decir, todo va a ir engranando para que el suelo, que es en lo que efectivamente suelo y alimentación nos queremos centrar hoy, tenga un papel muy importante. Esta es la parte de los partenariados. Fijaros también en las misiones. Si hay 5 misiones, 3 van a estar muy relacionadas con el ámbito del Cluster 6, la bioeconomía y el medio ambiente, los océanos, los mares, el cambio climático y sobre todo el suelo y la alimentación, que es en la que nos centramos hoy específicamente. Porque lo que sí tenemos claro es que una gran parte del presupuesto está ya asignado a estas misiones. No se sabe el presupuesto definitivo cuándo va a ser. Se habla que la parte de retos globales pueda estar en torno de los 50, 52 mil millones de euros y que un 10% de ese presupuesto, es decir, unos 5 mil millones de euros, puedan estar dirigidos específicamente a las misiones. Eso es mucho dinero y habrá que hacer muchas cosas. Parte será I más D. Habrá aspectos legislativos, aspectos de educación. Carmen nos los explicará ahora. Pero esto irá a través de convocatorias públicas en el ámbito de esta misión. Y las misiones hay que definirlas. Y fijaros qué cantidad de agentes van a estar trabajando en las misiones para definir específicamente las misiones. Y coincide con el orden de la agenda que tenemos. Y me permito cambiar un poquito el orden que decía Marina en cuanto a las presentaciones, porque primero, quienes más han estado trabajando en la definición de la misión han sido los 15 expertos que la Comisión Europea ha contratado y que ha seleccionado en el Mission Board. Ahí tenemos la suerte de tener a Carmen Vela, que está empujando muy fuerte por los intereses españoles. Después está la Asamblea, el Mission Assembly. Ahí Susana Bautista, de la Universidad de Alicante, va a participar hoy también y nos va a dar su punto de vista para complementar la misión que está haciendo, que se está lanzando en el ámbito del Mission Board. La Comisión también está contando con los Estados miembros, inicialmente a través de un grupo dentro de una configuración específica que dirige y que lidera Rocío Lansac y Juan Luis Ramos. Rocío estará en la reunión de hoy también dándonos, explicándonos este grupo que ha lanzado el Ministerio, qué papel tiene y qué funciones son las que están desarrollando, cómo podemos a través de ahí poder también participar en todas las misiones. Y por último, en lo que tenga que ver con I más D más I, en las convocatorias que se implementarán a través del Cluster 6, mi compañera Lidia y yo, los dos conjuntamente, estaremos tratando de empujar vuestros intereses para que se vean reflejados en los programas de trabajo. Esta es la contextualización, este es el punto de partida, pero lo que sí queremos dejar muy claro es que queremos escucharos. Y estas reflexiones que necesitan, lógicamente, tiempo, no es fácil responder a estas 4 preguntas o 5 preguntas que hemos marcado aquí, pero sí estamos y nos ofrecemos para poder escucharos y para poder tratar de canalizar vuestros intereses hacia la Comisión, como os hemos dicho. Y os agradeceríamos que tanto a Rocío Lansac como a mí nos pusierais un correito con lo que vosotros entendéis que son los objetivos más importantes, los ámbitos de actuación, qué acciones específicas habría que realizar o cuáles son los instrumentos más adecuados dentro del Horizonte Europa para poder implementar estas misiones. Sin olvidarnos, desde luego,
de todas las sinergias y los mecanismos que se pueden realizar dentro de los programas de desarrollo rural, de la PAC. Todas esas reflexiones, que repito, necesitan tiempo, y creo que después de esta reunión de hoy, de esta sesión, podréis tener una visión más clara de cuáles son los aspectos más importantes. Os las circularemos después de la reunión y si queréis ponernos vuestros comentarios, estaremos encantados de poder canalizarlos hacia la comisión, como bien digo. Eso es todo por mi parte. Voy a darle la palabra a Carmen Vela, pero antes mi compañero Santiago nos va a mostrar una primera pregunta que a través de Slido podéis responder ya sobre las funciones que consideréis más importantes en el ámbito del suelo. Santiago, ¿la puedes mostrar un momento? Aquí la tenéis. Vamos a haceros cuatro preguntas a lo largo de la jornada de hoy. Entrando en Slido, directamente podéis empezar a marcar cuál, bajo vuestro punto de vista, y ya había una persona que ha marcado biodiversidad, como podéis ver ahí, cuáles son las funciones más importantes tanto ahora como en el futuro. Así que agradeceremos vuestra participación aquí porque esto nos dará pie a luego poder abrir el turno de preguntas y a tener una reflexión de Carmen, de Susana y de Rocío. Muchas gracias. Carmen, cuando quieras puedes entrar tú. A ver, Carmen, ¿puedes? No se oye. Ya, es que soy tan bien mandada que había cancelado el micrófono completamente. Voy a poner compartir pantalla, ¿os parece? Perfecto. ¿Estamos con la pantalla bien compartida? Sí, tienes que ponerla en modo presentación. Sí, sí, ya estoy en ello. ¿Lo estáis viendo bien? Ahora. Vale, pues muchas gracias. Ahora, pues de nuevo, muchas gracias a todos y todas. Carmen, como antes, puedes cambiar otra vez en opciones de presentación la vista de moderador y... Cambiar la vista de moderador. Exacto, y presentación. ¿Mejor? Ahí está, perfecto. Vale, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que estáis por ahí, al otro lado y en algún sitio, y muchas gracias a SOS por la iniciativa, por la idea, porque, como decía José Manuel, una misión sin personas, sin ciudadanos involucrados y sin participación se quedará en nada, es decir, sois lo más importante. Un pequeño comentario antes de empezar, como veis ahí hay un statement en rojo que la comisión, que es quien nos ha facilitado esta presentación, las presentaciones solamente podemos hacerlas con elementos de la comisión, todas en idioma inglés, para que las traducciones a los distintos idiomas no haya ninguna tropelía, a pesar de lo cual dice que esta es la opinión de los miembros del BOAR o de un miembro del BOAR, en este caso yo, y que la comisión no se hace responsable de lo que yo vaya a decir. Voy a procurar ajustarme para no darles ninguna razón de que diga cosas no compartidas. Bueno, lo primero es que es una misión, ¿verdad? Y hay un origen en esto, quizá para muchos ya os sea familiar, pero ¿qué es una misión o por qué surge este concepto? Y no es porque alguien estuviera ocioso y le ha dado por pensar. A mediados del programa Horizonte 2020, la comisión tiene una actividad que yo creo que es buena siempre, y es hacer una evaluación, un mid-term report, cómo van las cosas y cómo deberían de ir. Este mid-term report es el informe LAMI. Una de las cosas que comenta el informe LAMI es que estamos haciendo ciencia, la ciencia es buena en Europa, pero cada vez estamos más separados de la ciencia que nos demandan y que quieren los ciudadanos. ¿Eh? Y eso es un problema, y es un problema grave, porque eso tiene impacto en qué piensan los ciudadanos de la ciencia, cómo apoyan los ciudadanos a la ciencia, y eso se refleja en los parlamentos, en los gobiernos y en la financiación de la ciencia. Entonces, esto hizo pensar mucho a la comisión, entonces Carlos Moedas era el comisario, y decidió intervenir y ver qué es lo que podríamos hacer para que no hubiera esa diferencia entre la ciencia que hacemos y la ciencia que quieren los ciudadanos. No sé yo si hiciéramos una encuesta después de COVID, si las cosas habrían cambiado, pero en aquel momento era esta la sensación. Y Carlos Moedas se encarga a Mariana Machucato, la conocéis sobradamente, a día de hoy profesora de la London Business School, que analizara esta situación
y de todo aquello, y vamos a hacerlo rápido por no entretener todos los pasos, se llega a definir las misiones. ¿Qué es una misión? ¿Qué queremos decir que es una misión? Las misiones están dentro de los programas de investigación, seguro. Son investigación y son innovación, pero no solo eso. Y esto es importante como concepto. No es un proyecto, no es un programa más de investigación y desarrollo. Es más que investigación y desarrollo, aunque lo lleva embebido investigación, desarrollo e innovación. Entonces, se definen las misiones como algo importante, relevante para la sociedad, bien definido, bien establecido en el tiempo, con gran ambición. Y se pone siempre el ejemplo que os tengo que compartir con vosotros, que a mí no me gusta, que es la de llevar un hombre a la luna. Aquí el citizen engagement fue bastante poco. Luego la gente se entusiasmó con la idea, ¿eh? Pero además esto ya lo hicieron los americanos ya hace muchos años. Vamos a ver si somos un poquito más innovadores. Como decía, ¿qué caracteriza una misión? Tiene que ser importante, inspiracional, que mueva las conciencias de los ciudadanos, que les importe, que les preocupe, que tenga relevancia social. Tiene que estar dirigida, vinculada en el tiempo. No vale vamos a hacer y ya veremos cuándo. No, tiene que ser ambiciosa, pero al mismo tiempo realista. Es decir, queremos hacer cosas importantes, pero vamos a ser capaces de hacerlas. Tiene que ser, en ese término ya tan utilizado, pero que yo creo que es tan importante, mezclando disciplinas, ¿no? La multidisciplinariedad, esta palabreja compleja, pero que es muy importante. Tenemos que cruzar disciplinas, sectores, actores, ¿no? Y muy importante, con un bottom-up approach. Es decir, que a los ciudadanos les importe lo que vamos a hacer en las misiones. Entonces, la comisión hizo consultas públicas a todos los niveles, desde las más públicas a nivel de ciudadano a la nivel de diferentes actores por toda Europa, y definió estas 5 misiones que ya os comentaba José Manuel. Una, vamos por resumir, océanos y aguas internas, que esto peleamos algunos para que eso fuera así, el cambio climático, cáncer, el suelo y la alimentación, y las ciudades la neutralidad, digamos, en cuanto a la vida en las ciudades. Nos vamos a centrar hoy en la denominada Soil Health and Food. Todas están muy relacionadas y esto es algo que tampoco tenemos que perder. No se trata de reproducir y que cada misión pise lo que hace otra, pero hay que tener un buen análisis. De hecho, los chairs de todas las misiones se reúnen con frecuencia para asegurarse que trabajamos en forma complementaria y no en forma superpuesta. En nuestra misión ya hemos dado un paso más y ya no solamente es la misión del suelo, suelos saludables y alimentación, ahora nuestro logo es Caring for Soil is Caring for Life. Es decir, vamos a cuidar nuestro suelo porque cuidamos así la vida. ¿Y por qué cuidamos la vida si cuidamos el suelo? Pues porque el suelo es la fuente de producción de alimentos para humanos, alimentos para animales, pero también de textil, también de maderas, también de bioproductos, porque tiene un impacto enorme en el cambio, en el clima. Creo que no hace falta mucho para saber qué es el mejor sitio que a través de los almacenamientos de carbono puede ayudar a la mitigación del cambio climático. Importantísima la biodiversidad, más de 10 billones de organismos tenemos en el suelo. El agua, lo ha comentado también José Manuel, pero el agua y el suelo, uno y el otro, son indistinguibles. Un buen suelo, un suelo sano, puede absorber el agua, evitar inundaciones, retener el agua, que tan importante es, para el ciclo de los nutrientes, de cualquiera de ellos, de fósforo, de nitrógeno, es muy importante la tierra, y también, como no, para la calidad del paisaje y el verdor de las ciudades, es extraordinariamente importante el suelo del que dispongamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este Caring for Soil is Caring for Life? Pues tenemos que actuar. ¿Pero por qué tenemos que actuar ya? Quizá podamos posponerlo un poco. Pero una vez que hemos decidido que tenemos que actuar, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuáles son los objetivos concretos de esta misión? Y luego es extremadamente importante cómo los vamos a conseguir. En cualquiera de las partes anteriores, pues haríamos un ejercicio teórico y estratégico, pero queremos que esta misión y sus objetivos se vean implementados y que dentro de unos años, luego os diré de cuántos, tengamos soluciones a los problemas que hoy
estamos detectando. ¿Por qué tenemos que actuar? Pues tenemos que actuar ya. Esto es un problema, la mala calidad de los suelos que afecta a Europa, pero no solo a Europa. Lo veremos también después. Afecta a nivel mundial, a nivel global. Por ejemplo, tenemos en Europa casi 3 millones de sitios contaminados, que son muchos. Casi un 75% de la tierra agrícola, de la que utilizamos para alimentarnos, tiene unos niveles de eutrificación excesivamente altos. Una excesiva riqueza de nutrientes. Y eso es malo. Parece que tener muchos nutrientes nos podría parecer bueno. No es así. Eso hace que el suelo no sea saludable. Y tan solo el 13%, digamos, de nuestras nuevas construcciones urbanas, de las nuevas ciudades, de donde construimos y donde sellamos, por tanto, el suelo, se hacen en terrenos urbanos reciclados. Es decir, donde había algo, lo quitamos y volvemos a construir. Solo el 13%. El resto es nueva tierra que sellamos y que ya no dejamos que sirva para otros usos. Esto no es todo. El 24% de la tierra en Europa está sufriendo una erosión por agua muy elevada, insostenible. El 23% está aumentando la compactación, y la compactación va también en contra de un suelo saludable, eficaz, biodiverso y que sea capaz de contener todas sus capacidades. Y el 25% está o mucho o muchísimo en riesgo de desertificación. Ayer fue el día. Si lo recordáis, nos sacaron tierras secas de las que nuestro país, en general, como la mayor parte de Europa del sur, tenemos problemas muy serios. Y por si esto fuera poco, parece que son aspectos, bueno, perdemos agua, perdemos tierra, la sellamos, pero esto tiene un impacto económico, porque también está calculado, y el coste asociado a la degradación del suelo en la Unión Europea tiene la impresionante cantidad de 50 billones de euros por año. Entonces, tenemos muchos impactos y estamos además en un proceso en que la degradación del suelo, si no intervenimos, aumenta. Y si aumenta, esta exacerbación de la degradación nos va a llevar a problemas gravísimos. Gravísimos en cuanto a alimentación, en cuanto a cambio climático, en cuanto a problemas respecto al agua. Es decir, no se trata de que hagamos en un momento un panorama dramático y destructor, pero si no intervenimos, eso se producirá. Pero estamos a tiempos de intervenir. Y por eso hemos de hacerlo. Y ya. Porque ahora este es el momento. ¿Y por qué es el momento? Porque coincide con otras muchas actividades que van muy orientadas a esto, como son los ODS, ¿no? Entre el inglés y el español me hago un lío de la traducción. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están ahora mismo, cuando hemos hecho el análisis dentro del BOAT, de ver en qué objetivos tenía impacto de los 17, pues es que en la mayor parte tiene un gran impacto. Tiene impacto en la pobreza, tiene impacto en la creación de alimentos, tiene impacto en el uso del agua, tiene impacto en casi todos, porque el suelo es la piel del mundo, como le gusta decir a nuestro chair, y es sobre lo que pisamos, es decir, es sobre lo que de verdad estamos. Entonces tiene un gran impacto y hay un movimiento mundial para implementar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Coincide que en Europa, y muy relacionado con los ODS, tenemos el Green Deal. Creo que es una oportunidad, es un momento donde todo va en esa dirección, no estamos divergentes, sino la calidad del suelo, este concepto de caring for soil is caring for life, encaja perfectamente dentro del Green Deal, con lo cual tenemos el momento, es el adecuado. Conoceréis la estrategia Farm to Fork, también la recientemente, ¿no? Presentasteis en SOS la estrategia 2030, está la estrategia de biodiversidad, la economía circular, la bioeconomía, son todos elementos que engarzan muy bien y que hay que cuidarlos para que sean complementarios y no superponibles, pero parece que es el momento en el que estamos trabajando en este momento. Perdonad el gesto, que es que me dan golpes en el cristal. Vamos a ver ahora en esta misión que nos hemos definido. Ya sabemos
que es importante y ya. Ahora, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos de esta misión? ¿Cuáles son nuestros objetivos para poderlos presentar a los ciudadanos y que nos digan si es eso lo que ellos quieren? Pues lo que queremos, nada menos, es que para el año 2030 el 75% de todos los suelos en la Unión Europea sean saludables. ¿Qué significa que sean saludables? Que sean capaces de proveer todos los servicios, todo el ecosistema, es decir, la biodiversidad, el agua, los nutrientes, la reserva de carbono, todo en la Unión, el 75%, para que nos hagan buenos alimentos, para que la gente viva bien, para que el cambio climático lo podamos moderar, para que nuestra naturaleza vuelva a mantenerse. 75% de suelos saludables en el 2030. Os aseguro que es ambicioso, ¿eh? Y yo creo que también inspiracional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué queremos? Queremos ese. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues incrementando en el 100% los suelos que a día de hoy son saludables. No solamente manteniendo los que tenemos, sino incrementándolos en un 100%. Restaurando las tierras, los suelos que están degradados. Manteniendo los stocks de carbono orgánico en los bosques, en los pastos, y parando el sellado, intentando disminuir la utilización de tierras para otros propósitos, para tierras urbanas, aumentar el reuso del suelo urbano. No dejemos construcciones abandonadas y hagamos al lado. Utilicemos, reusemos para que no tengamos que seguir sellando tierras para hacer el medio urbano, que ya sabéis que cuando menos es un poquito excesivo. ¿Qué más cosas queremos hacer? Queremos hacer reducir la polución, o sea, la contaminación, perdón, en el 25%, y que el 25% de todo el terreno agrícola, de toda la agricultura, se haga bajo el paraguas de la agricultura orgánica, ¿eh? Queremos incrementar entre el 5 y el 25% del terreno para que haya un menor uso de los pesticidas, de los antimicrobianos, que vayamos a otro tipo de tratamiento y de uso y de manejo de la tierra que no sea tan lesivo y que no tenga tanto impacto después. Y algo muy importante que nos ha preocupado mucho es que no exportemos el problema. Veis también que hay que prevenir la erosión, todo lo que se pueda hacer de la tierra, entre un 30 y un 50%, pero algo, quería insistiros en esto porque cabe la posibilidad de que este primer mundo diga: esto a mí me contamina, esto a mí me preocupa, me llevo el problema a terceros países, hago allí lo que sea contaminante y luego lo traigo. De ninguna manera. Esta misión se pone no solamente no incrementar la huella de la alimentación europea fuera, sino reducir entre un 20 y un 40% esa huella que los europeos dejamos por otras partes del mundo para producir nuestros alimentos. Yo creo que esto es importante, encaja con esas medidas de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y creo que tenemos que hacer ese ejercicio, que en definitiva exportar el problema nunca ha sido la solución, ¿eh? En este mundo global el problema nos vendría rápido, insistente y, si queréis, multiplicado por N, donde N sería un factor bastante alto. Bien, hemos dicho por qué tenemos que actuar, hemos dicho qué queremos hacer, pero nos quedaríamos muy cortos si no hiciéramos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a cumplir esos objetivos que nos hemos propuesto? Pues hay una manera, y para los que somos forofos del tema, creemos que la investigación y la innovación son la solución. Pero yo aquí me autocorrijo y os digo: la investigación y la innovación son parte de la solución. Que va a pasar por ahí, con seguridad, tiene que pasar. Pero necesitamos más. Hemos dicho que las misiones son más que investigación e innovación. ¿Y qué necesitamos más? Pues necesitamos co-crear. Necesitamos utilizar y que trabajen con nosotros los que al final van a ser los receptores de estas ventajas, pero también de los medios que tienen que poner.
tenemos que co-crear, tenemos que testar lo que desarrollemos. Y es cuando surge el concepto, ya está implementado, pero que en este caso va a tener una gran relevancia, que es el de los Living Labs y las Lighthouses. Ya hay Living Labs en Europa, ya tenemos modelos de Lighthouses en Europa y particularmente en España, y muy exitosos, pero eso no tiene que ser a propósito de un caso. Se llega a decir, y ayer hubo una reunión con el Shadow Committee y la vicepresidenta de nuestro board, una portuguesa, Teresa Vinto, decía y ponía sobre la mesa con mucho énfasis que queremos que en cada región europea haya entre 5 y 10 Living Labs y Lighthouses. Living Labs adaptan al terreno, la investigación, ven cómo va, y las Lighthouses la implementan y la demuestran. Porque está bien decir, en mi laboratorio soy capaz de utilizar esta tierra con estas ventajas, pero si no lo llevamos al terreno, si no, al final no acaba en manos de los agricultores, de los granjeros, y tenemos un modelo demostrador, esto no se implementará. ¿Qué tenemos que hacer también? Hacer un seguimiento muy claro del suelo. Dentro de la misión se han definido seis indicadores concretos, específicos. No tiene mucho sentido 30 indicadores, de manera que cada análisis de suelo le cuesta al agricultor una barbaridad de dinero y luego no sabe cómo manejarlo. Indicadores específicos, concretos, que en su momento, cuando esto vaya avanzando, estarán encima de la mesa. Se ha insistido mucho, y tengo que decir que tanto Susana Bautista como yo misma y en la vice-chair del comité hemos tenido un gran apoyo, la implementación de servicios de recomendación, estos Independent Advisory Service. Independent es importante para que sean absolutamente independientes. Hay mucho apoyo, hay mucha explicación, las grandes empresas ayudan, y yo no voy a poner en tela de juicio si lo hacen bien o lo hacen mal, pero independientemente de eso, las autoridades públicas, la propia comisión dentro de esta misión, sugiere la existencia de servicios de acompañamiento, de recomendación, independientes para los granjeros, para las personas que cuidan y que trabajan en los bosques. Y una recomendación que es muy general, pero que tenemos que saber cómo, tenemos que cambiar las políticas, tenemos que fomentar y ayudar que la manera en que se está manejando a día de hoy el suelo, por parte de las personas que trabajan, de los granjeros, de los ganaderos, de las industrias y hasta de los propios consumidores, porque mucho tenemos que decir de cómo consumimos, qué alimentos, cuándo, de qué manera, de proximidad, de temporada, porque todos, entre todos, hacemos y tenemos un grandísimo impacto en el suelo. Hasta a día de hoy, de momento negativo. Este concepto de los Living Labs, que ha sido muy, muy manejado y que tenemos que hacerlo entre todos, entre los investigadores, los granjeros, las personas de negocios, los políticos, que ayuden a definir elementos y herramientas que sean proclives a este tema, y los ciudadanos. Es decir, si no tenemos implicación ciudadana, luego os cuento un poco cómo se va a hacer, no vamos a hacer nada con esto. Volverá a revertirse al clásico programa de I+D, que es tan fenomenal y los tiene que haber, pero queríamos hacer una cosa novedosa. Pues queremos laboratorios, Living Lab, donde se cree conocimiento. Tenemos todavía muchísimos espacios para crear conocimiento y muchísima investigación hecha, pero nos queda otra tanta. Pero luego necesitamos sitios, las Lighthouses, donde podamos testar, donde podamos ver si todo ese conocimiento que hemos generado es capaz de demostrarse sobre el terreno como proveedor de soluciones. También hay que ver, claro, cuál será el impacto a medio y largo plazo, es decir, más allá del 2030, que es donde nos ponemos nuestros objetivos, ¿no? Pero las conclusiones serían que hemos sido capaces de preservar y de tener un suelo saludable, que esto beneficia a la sociedad, por tanto a la producción, a la biodiversidad, al agua, al clima. Tenemos que tener un equilibrio entre el suelo, tanto el agrícola, que tenemos que utilizarlo. A veces
hay una especie de dicotomía como estigmatizando al suelo agrícola. Somos un país como nuestro, el nuestro no lo podemos permitir. Somos un país productor de alimentos, el suelo agrícola es trascendental e importantísimo para nosotros y para el resto. Pero hemos de cambiar quizá el procedimiento y la manera de usarlo. Pero no, no, el suelo agrícola es el contaminante y es el que causa nuestros problemas. No es así. Porque produce una serie de elementos que nos permiten la vida, tanto como eso. Pero sí es verdad que tenemos que repasar cómo somos capaces de utilizar el agrícola, el forestal, el urbano. Cómo manejarlo de una manera que sea sostenible. ¿Eh? Sostenible es la famosa palabreja, pero es verdad que cuanto más analizamos, más dice. Tenemos que pensar, sostenible significa que lo que hago hoy no puede tener el impacto diferido para dentro de unos años. Tenemos que pensar en qué impacto va a tener después para remediarlo desde ya. Y tenemos que pensar y actuar como consumidores, porque el tipo de alimentación que nosotros elijamos, y no vamos a empezar por el plástico y lo terrible que nos está pasando con el plástico y esta pandemia en la que estamos sufriendo, tenemos que tomar decisiones sostenibles a título individual. Independientemente de las políticas y de las acciones colectivas, a título individual, somos muy responsables, para lo bueno y para lo malo, de lo que vaya a ocurrir. ¿En qué tipo de alimentos queremos y, por tanto, qué suelo agrícola va a haber o cómo lo vamos a manejar? Tenemos que pensar como sociedad una, dos o varias veces qué queremos que sean nuestros suelos. Si queremos que sean el soporte de la vida nuestra y de las futuras generaciones o queremos llegar y que sea un bien de usar y tirar. Pero eso más vale que no lo pensemos porque no hay plan B. Tenemos un suelo y con ese tenemos que vivir. No hay alternativas. O sea que más vale que nos pongamos todos a esta tarea. Y yo por mi parte creo que nada más, daros las gracias y decir de quién son las fotos para que no se nos acuse de apropiación indebida de propiedad intelectual. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Carmen. Te adelanto que ya tienes alguna pregunta que veremos un poquito más adelante en la fase de preguntas, pero ahora aprovecho a hacer una puntualización mientras mi compañero Santiago mete la segunda pregunta sobre la que os queremos pedir opinión. Os comentaba al principio que había un presupuesto del 10% del presupuesto que iba a estar destinado a las misiones. Efectivamente va a ser así, pero eso en los tres primeros años, ¿vale? Me ha hecho ese matiz mi compañera Lisa, así que Lisa, muchas gracias. Recordad que esos 5.000 millones que yo planteaba para las misiones va a ser para los tres primeros años. Así que, dicho eso, Santiago, si nos pones la segunda pregunta que lanzamos ahora, es esta. Si los suelos no son saludables, ¿cuál puede ser la principal causa? Así que os animamos a que entréis ahí y nos deis vuestra opinión, marquéis la respuesta que consideréis apropiada y luego pasamos a revisarlas todas rápidamente. Así que, Susana, sin más, puedes abrir micro. Puedes abrir vídeo y me parece que te toca a ti. ¿Nos cuentas tú, Susana? Sí, gracias. Gracias, José Manuel. Que me toca. Se oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Me uno a los agradecimientos que expresaba Carmen, a SOS, a los organizadores, vamos, por facilitarnos esta oportunidad para compartir nuestra experiencia y nuestra participación en la misión. Mi contribución a este evento va a ser breve, voy simplemente a añadir algunos detalles a la presentación que ha hecho Carmen, que ha definido muy bien todo lo que ha sido la misión y hasta ahora y lo que esperamos para el futuro y dar algunos detalles relativos a la asamblea, que ha mencionado José Manuel y la ha ubicado en el contexto adecuado. Mi participación en la misión se produce a través de la asamblea y esta asamblea es un segundo grupo, es un segundo anillo asesor que acompaña al panel al que pertenece Carmen. ¿Quiénes somos? Somos 22 de todos los países repartidos por distintos países de la Unión. Cubrimos una gran variedad de temas relacionados, de expertise, ¿no? De temas relacionados con el tema central de la misión, de salud de suelos y alimentos. Por poner un ejemplo, tenemos grandes nombres dentro de la microbiología del suelo y también en el otro extremo nos vamos a políticas ambientales y casi cualquier cosa que penséis en medio. Yo soy ecóloga, soy profesora de ecología y mi investigación se centra en desertificación y en restauración. Para que os hagáis una idea de la gran variedad que hay. ¿Cuál es nuestro papel?
antes quizás de dar detalles del papel, quisiera insistir, enfatizar en algo que ha explicado Carmen ya, y es la vocación participativa que tiene la misión. La misión quiere contar con muchos y además quiere contar con muchos de forma activa, no simplemente como oyentes o como proveedores de inputs, digamos, sin mayor interacción, sin mayor feedback, ¿no? Y esto responde al objetivo genérico que también ha mencionado Carmen, que tiene la misión de acercar, de estrechar el vínculo entre ciencia y sociedad. No solo ya por lo que comentaba Carmen, de si hacemos la ciencia que quieren los ciudadanos, es que cuando la hacemos, que yo creo que sí que la hacemos en gran parte, esto no llega, ¿no? Hay una especie de divorcio o de divorcio parcial entre la ciencia y la sociedad, porque la comunicación a veces es muy unidireccional y no es efectiva. Y la misión apuesta por un enfoque participativo, por un enfoque de trabajo conectado entre los investigadores, los innovadores, los que serán los usuarios de estos productos de investigación y de innovación. Esa co-creación de conocimiento, ese trabajo conectado es esencial. Se refleja en lo que ha sido la definición de la misión, se refleja en los principios, en su estrategia, en su hoja de ruta, pero también se refleja en cómo ha funcionado este procedimiento de definición de la misión. Y prueba de ello es que tenemos al panel, el panel de expertos, que es realmente responsable de la definición de la misión. Está la asamblea que acompaña al panel de expertos, están los grupos de trabajo asociados, está el enfoque participativo que se da a cualquier evento asociado con la misión. Este es un ejemplo bueno de lo que estoy diciendo. Y el que esto se haya traducido concretamente en la asamblea, yo creo que en parte fue fruto de una convocatoria muy exitosa. En los que nos apuntamos, manifestamos nuestro interés en participar en el grupo asesor que iba a definir la misión, fuimos muchos, al parecer muchos con la experiencia conveniente o deseable para este trabajo, y los responsables decidieron que querían contar con la mayoría de nosotros o con todos los que fuera, digamos, efectivo trabajar de forma colaborativa. De manera que unió al panel, que estaba previsto desde el inicio, la idea esta de un segundo anillo de asesoramiento, digamos, o de contribución, que es la asamblea, y a la que pertenezco, y que si creo que algo la ha definido es el entusiasmo de todos los miembros de la asamblea por participar y por contribuir a la definición de la misión. El papel concreto es diferente al del panel, es decir, el panel ha sido responsable de la definición de los pilares, de la estructura, de la idea, de los objetivos centrales de la misión. Ha ido preparando borradores en este sentido y la asamblea ha tenido un papel más de, digamos, contribuir a aspectos concretos, refinar algunos aspectos, cuestionar otros. También, por supuesto, se han proporcionado ideas nuevas que a lo mejor no se habían contemplado, aunque es difícil porque el panel había hecho un trabajo en los primeros borradores increíble, había contemplado casi todo lo contemplable y más, pero digamos que ha sido más una labor de enriquecer, de matizar, de añadir, que diferente de la del panel, ¿no? más definitoria de los principios. Se ha implementado a través de una gran conferencia de todos los participantes y sobre todo mediante la contribución de contribuciones por escrito, de ensayos, digamos, sobre aspectos concretos de la definición de la misión o sobre el enfoque general con algunas sugerencias de algunas nuevas orientaciones o de matizar algunos aspectos. Decía yo que nuestra misión o nuestro papel ha sido, en la medida de lo posible, enriquecerlo, espero que enriquecer lo que ya había preparado la misión. Y tengo que decir que para mí, desde luego, ha sido enriquecedor. La interacción con el resto, con los miembros del panel, especialmente con Carmen, con quien más interacciono, pero también con los compañeros de la asamblea, ha sido muy enriquecedora. Y el segundo aspecto es la pasión y el entusiasmo que he detectado en todos los componentes de la asamblea. Todo el mundo teníamos muchísimas ganas de contribuir a que la misión sea un éxito porque creemos firmemente en lo que persigue. El
borrador ha tenido unas discusiones muy intensas, todas ellas, insisto, muy, muy ricas. Hemos aprendido todos muchos y hemos hecho un ejercicio de co-creación, que es digamos, el eje central del funcionamiento de la misión. No creo que pueda añadir más nada, pero quedo disponible para las preguntas si las hubiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Esto es co-creación, efectivamente, así que muy bien por ese anillo adicional que habéis puesto al grupo del panel de expertos, o sea que perfecto. Ahora, desde luego, que estarás para la parte de preguntas porque hay algunas cosas que te van a afectar a ti específicamente. Vamos a marcar ya una tercera pregunta que lanzamos ahora para que la podáis ir contestando. Mi compañero Santiago la va a poner en pantalla un momento. Que sepáis que en las dos primeras preguntas ha habido ya 33 votos, bueno, 33 opiniones en la primera y 32 en la segunda, y en esta estáis ya empezando a responder. Efectivamente, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de la degradación del suelo? Y a partir de aquí, con esta pregunta, luego empezaremos un poco la parte de debate con Carmen, con Susana y con Rocío también. Así que, Rocío, si te parece, te doy paso a ti y nos cuentas el grupo espejo que ha lanzado el Ministerio, qué funciones tiene, qué componentes hay y qué papel, qué actividades estáis haciendo. Rocío, ¿estás preparada? Sí, voy a seleccionar esto de... Muchas gracias a todos por estar ahí. Esto de las teleconferencias pues tiene muchas ventajas, pero también es un poquito árido a veces. Muchas gracias a la oficina SOST por organizar esto. Voy a tratar de compartir. A ver, compartir. Eso es la presentación que tengo del grupo espejo. ¿La veis bien? Ahora, sí, ¿no? Perfectamente. Vale. Bueno, pues el grupo espejo de esta misión. Os voy a explicar primero, están implicados en esta misión la Comisión Europea, que está coliderada por la Dirección General de Agricultura y la Dirección General de Investigación y Desarrollo, y estas direcciones generales que os pongo aquí también están implicadas, pero en menor medida. Luego está el Secretariado, que es la Dirección General de Agricultura, que ostenta la Secretaría de la misión, y luego está el Comité, que ya habéis conocido, es Carmen Vela, la que está en este comité, por parte de España, y la Asamblea, está Susana como componente de España. No todos los países tienen representantes en el comité o en la Asamblea, quería deciros. Para nosotros es un lujo que están ambas, tanto en el comité como en la Asamblea. Los Estados miembros también están muy implicados a través del comité de programa y sus actividades nacionales. Y, por supuesto, los actores, como han estado hablando Susana y Carmen, el ciudadano y los actores interesados que contribuyen tanto al desarrollo, el codiseño, la implementación y la coevaluación. Porque las misiones, aparte de, ya sé, el codiseño es muy importante, pero luego también tiene que ser implementadas y se tienen que evaluar, monitorizar efectivamente los objetivos que se pretendían se van cumpliendo. Entonces, este diálogo con los Estados miembros pues, se hace a través del subgrupo de misiones. El Ministerio de Ciencia e Innovación desarrolla la posición de España respecto al Horizonte Europa, nombró responsables de cada área de misión, entre los organismos públicos de investigación, los OPIs. En el caso de nuestra misión, me nombraron a mí, ya de que soy de línea, y a Juan Luis Ramos, que es del CSIC. Su grupo se llama su grupo de suelo y alimentos de la configuración estratégica del Comité de Programa Horizonte Europa. Es un nombre enrevesado, pero bueno, llamamos el subgrupo. Este subgrupo tiene reuniones periódicas de la comisión, los miembros de su grupo de todos los países de la Unión y el comité de misión, los del Mission Board. Entonces ahí se intercambian, se deciden temas sobre la definición de las misiones y hemos tenido ya tres reuniones. La última fue ayer, que la ha mencionado Carmen también. Ayer fue la última reunión de este subgrupo. Este subgrupo también contribuye al comité de programa del Horizonte Europa. Y también tiene misión de identificar eventos nacionales que son fundamentales, como hemos comentado, para el codiseño por los ciudadanos. También tiene como misión determinar qué programas nacionales pueden contribuir a conseguir los objetivos de las misiones. Programas nacionales de las agencias financiadoras españolas. Para todo esto se impulsó la creación del Grupo Espejo, como he comentado, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Hay un Grupo Espejo para cada una de las cinco misiones. No todos los países tienen grupo espejo,
ha sido muy alabado por parte de la comisión cómo funciona el español. La composición del grupo espejo, pues estamos, como he comentado, los representantes de los Estados miembros, Juan Luis y yo. Está por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación David González, que es el representante del Comité de Programa en el Estratégico del Horizonte Europa. Está, por supuesto, Carmen Vela, Susana Bautista, que ya las conocéis, José Manuel González, que ya le conocéis, del CEDETI. También está Diego Entriguiolo, que es experto en el Comité de Programa del Reto 2 del H2020. También está Benjamín Sánchez, que es coordinador de la EJP Suelos en España, pertenece a Línea, y es el coordinador de esta iniciativa que ha echado a andar hace poco y es de gran importancia e interés para esta misión. También hay participantes del Grupo Interministerial para el Horizonte Europa, que son los ministerios que están más ligados a nuestra misión. El Ministerio de Transición Ecológica, cuyo representante es María Sánchez Cañete, del Ministerio de Agricultura, que es Rocío Bosqui, y del Ministerio de Sanidad, que está Isabel García Fajardo. Del Ministerio de Agricultura también tenemos un representante de la 4x1000, que ya sabéis que es la iniciativa esta de secuestro de carbono, que es muy importante, y es Paloma Melgarejo. Bien, entonces estos somos los del Grupo Espejo, que tenemos reuniones periódicas desde que la primera, que fue a finales del 2019, se constituyó el Grupo Espejo en el 5 de noviembre, y las dos últimas reuniones que hemos tenido han sido virtuales, pero ahí seguimos funcionando. En cada reunión se actualizan los temas del comité, de la asamblea, del subgrupo de Estados miembros, las estrategias del Horizonte Europa que están en marcha, tipo Green Deal y tal. También establecemos las sinergias con otras misiones, que ya se ha hablado de que estamos conectados con todas ellas, con la de aguas interiores, por supuesto, porque el suelo es purificador de agua, con la de ciudades, por el tema del sellado, del problema que ha comentado Carmen, del sellado de suelos, con cáncer, por supuesto, por los disruptores endocrinos y la contaminación del suelo. Y no sé si me falta alguna más. Hay clima, por supuesto, el suelo es fundamental para el secuestro de carbono. También establecemos sinergias, bueno, estudiamos sinergias con otros proyectos relacionados, tales como he comentado la SOIL-EJP, la EJP de suelos, y la CSA Soil Mission Support, que es un proyecto de coordinación recientemente concedido por la Comisión para apoyar a esta misión. Por otro lado, también coordinamos pues, programación de eventos, de participación ciudadana y difusión y visibilidad de la misión. De actividades de difusión, coincidiendo con el Día Mundial del Suelo, comenzamos ya a lanzar en las redes sociales, en la prensa, lo que era nuestra misión de salud del suelo. Luego hubo un gran evento, coincidiendo con la COP25, el 12 de diciembre, en el cual se presentaron las misiones y hubo un debate y se comenzó como el codiseño de las misiones. Hubo participación del gobierno, estuvo el ministro de Ciencia, hubo gente de la Comisión Europea, del Parlamento, y fue el primer debate que tuvimos, que fue muy, muy interesante. También vinieron de la Comisión, de la Dirección General de Agricultura. Participaron 30 profesionales que nos ayudaron a identificar intereses, líneas para nuestra misión. Este evento, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, hemos hecho una publicación que se llama Contribución Española al Codiseño de las Misiones de Horizonte Europa y es preliminar, salió en abril, es preliminar porque se necesita la contribución de la ciudadanía que por el COVID, por el problema del COVID, pues se ha interrumpido. Aquí os he puesto la reunión de hoy, de SOST, que es muy importante para nosotros, y una que podemos tener en el Ministerio de Agricultura con todos los actores que son los actores implicados con este ministerio, que sería de gran interés tenerla y estamos organizándola con ellos, pero todavía no sabemos la fecha. Bueno, ya por último, el calendario el resumen del calendario es desde finales de 2019 hasta mayo de del 2020. Bueno, pues el comité, como ha comentado Carmen, pues ha identificado pues lo que se quieren, las misiones, los objetivos, etcétera, y fue mandado a la comisión a final de mayo.
Luego, desde junio a septiembre, habrá una serie de sesiones de compromiso ciudadano a través de las pilot sessions, que le llaman. Va a haber dos para esta misión, una en República Checa y otra en Portugal. Y luego la Comisión está disponiendo una plataforma para que pueda ser efectivo esta consulta ciudadana para el codiseño. A mediados de septiembre, el Comité de Misión ajustará la propuesta dependiendo de las contribuciones de la ciudadanía. Luego ya en septiembre, en los días Research and Innovation Days, la Comisión hará la presentación oficial de la propuesta. Y en diciembre, la Comisión ya preparará el plan estratégico y el primer borrador del programa de trabajo. Total, que en enero de 2021 será el lanzamiento del Horizonte Europa, incluyendo ya las convocatorias de la misión en el programa de trabajo 2021-2022. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y seguimos. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por tu presentación, por explicarnos lo que se está haciendo en el ámbito de este grupo espejo. Pasamos a la última pregunta que tenemos a través de Slido. Mi compañero Santiago la va a poner ahora. Aprovecho para comentaros que tanto Rocío como yo pues estamos a vuestra disposición para todos los comentarios que tengáis, todas las inquietudes que nos las podáis plantear, porque en los ámbitos de trabajo nuestros estaremos encantados de poder canalizarlos hacia la Comisión. Así que, por favor, no dudéis. Cuando después de esta sesión os pongamos el link para que podáis ver las presentaciones, tendréis ahí también las preguntas para que podáis contactar con nosotros, con Rocío y conmigo, y canalizar así los intereses. Esta es la última pregunta que os abrimos aquí ahora. En las anteriores hemos tenido aproximadamente 30 respuestas en cada una. Dejamos unos segunditos para que respondáis aquí ahora y a continuación mi compañero Santiago va a poner el resumen de las respuestas que ha habido hasta ahora para que las vayáis viendo. Y a partir de ahí empezamos a unas preguntas específicas para Carmen, para Susana y para Rocío. Así que, Santiago, si quieres, puedes mostrarnos a todos el resultado de la primera pregunta. Perfecto. Sobre las funciones del suelo, ¿cuál es la más importante? Pues veis que destaca sobre todo la parte de alimentación, de pienso, de textiles y otros materiales. Y ya os adelanto que va a haber preguntas en ese sentido. Misión de salud del suelo y alimentación, ¿qué pasa con la alimentación? ¿No? Eso es algo que nos preocupa a todos, así que por ahí querremos escuchar vuestro primer punto de vista. También la importancia de la biodiversidad queda aquí marcado. Santiago, marca la segunda, por favor. ¿Qué pasa si los suelos no son saludables? ¿Cuáles son las principales causas? Pues principalmente hemos estado casi todos de acuerdo en que el cambio del uso en el suelo que ha habido, de los usos naturales a las actividades propias nuestras, pues que somos parte de esos culpables en la degradación del suelo. Y luego, por otra parte, 44% de las personas también pensaba que las prácticas agrícolas inadecuadas que han sido una de las grandes contribuyentes a esos suelos no degradados, no saludables, perdón. Santiago, ponnos la tercera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues fíjate, pérdida de biodiversidad en la mayoría de los casos y seguido de pérdida de materia orgánica y fertilidad del suelo, que realmente es importante. Y me he saltado la de abajo del todo, fijaros en la parte de erosión, que tiene casi tanto peso como la parte de biodiversidad. Un 52% están igualadas ahora mismo, biodiversidad y erosión, en ese 53%. Y la última pregunta, aquí ha habido un poquito menos de participación, 24, porque es la que menos tiempo hemos dejado también. ¿Qué se espera de una misión en este área? Pues fijaros, desarrollar soluciones prácticas que mejoren la calidad del suelo. Es un aspecto genérico, pero el 75% de los participantes esperaría que se mejorara ese aspecto. Y luego, grandes incentivos para el cambio en la gestión del suelo, ¿no? Aspectos financiadores, incentivos fiscales, aspectos de legislación o de políticas. Bueno, me parece relevante estas cuatro preguntas. Os doy casi primero, Carmen, Susana y Rocío, os dejo por si queréis hacer una puntualización muy rápida y luego os presentamos algunas preguntitas que tenemos también aquí a continuación. Carmen, tenéis a Susana y Rocío, por ese orden, ¿tenéis alguna reacción rápida a estas cuatro resultados de las preguntas? No, parece que son muy coherentes, ¿no? Y que probablemente si hubiéramos hecho nosotras tres la encuesta hubiéramos llegado a cosas parecidas. Yo desde luego en muchas las hubiera clavado, ¿eh? Son muy, muy sentidas y sensibles a los problemas que tenemos. Gracias, Carmen. Susana.
Sí, me sumo a lo que acaba de decir Carmen. Coherentes y también a lo largo, digamos, de lo que hemos ido discutiendo nosotros en la definición de la misión. Perfecto. Rocío, por favor. Sí, también estoy de acuerdo totalmente. Entonces, totalmente. En la conclusión Lógico. En la que me quedo es que de las 30 y pico respuestas que ha habido, erais vosotras metiéndoos con la tablet. Bien. Exacto. Bueno. Tenemos una serie de preguntas también que nos han hecho a través de Slido. Mi compañero Santiago las va a mostrar ahora. Y os lanzo ya la primera. ¿Hay alguna estrategia enfocada a la optimización del uso de los recursos a través del uso conjunto del territorio agrícola y forestal, como la agroforestería? Esta nos la planteaba Rosa Mosquera. La ha planteado a partir del chat y la hemos subido aquí nosotros. Yo imagino que... La Universidad de Santiago. La Asociación de Agroecología, ¿no? Sería una de ellas, la asociación imagino que está enfocada en esto. A ver, no como tal ha surgido el tema de la agroforestería, pero siempre el espíritu y lo que ha habido en todo en el grupo ha sido no pongamos agrícola y forestal uno versus otro. Y hemos hecho correcciones específicas porque ha habido cierta tendencia de ponerlo incluso escrito en el documento, pero al final lo que queda es decir... Busquemos puntos de confluencia y busquemos que ambos puedan convivir de una manera adecuada, ¿eh? Porque sí que ha habido, y eso es algo que está en el ambiente, esta idea del uno versus el otro. Cualquier suelo agrícola, cuanto más creces, en contra del suelo forestal, no tiene por qué ser así. Y eso hemos intentado romperlo, no buscando una actividad compartida, pero sí buscando esa ruptura, necesitamos suelo agrícola, necesitamos suelo forestal, que convivan y que se integren bien. Sí, yo quisiera añadir, porque además es una de las cosas en las que he insistido personalmente, en que la misión recoge la interacción que se produce entre distintos usos del territorio. Es decir, no entiende y está y forma parte de cómo define los objetivos y la hoja de ruta, entiende que los usos forestales, los usos agrícolas están en el territorio y que hay interacciones y flujos entre ellos y que deben tenerse todos en cuenta y cómo unos afectan a otros. En ese sentido, y además lo que ha dicho Carmen, en ese sentido sí que está muy claro que no se contraponen unos a otros, sino que se tiene muy claro que hay que tenerlos en cuenta y gestionarlos de forma integrada. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la segunda. Sabéis que se acaba de publicar hace ya unos días la estrategia Farm to Fork y se incluye la reducción del 50% del uso de los fitosanitarios. ¿Cómo se contempla este reto en la misión? ¿Se considera el control de patógenos de suelo? Y la pregunta nos la formula José Luis Alonso, de INIA. Sí, la respuesta es absolutamente que sí, ¿eh? No hemos ido a la especificidad del uso de fitosanitarios, pero ya veis que se propone un manejo diferente del suelo tal y como lo estamos haciendo, ¿eh? Y reducir el uso de potenciales agentes contaminantes. Y en eso están los fitosanitarios que producen eso. No todos tienen por qué producirlo, pero sí que está. Sí, sí, absolutamente. Todo lo que sea patógeno para el suelo, un patógeno de suelo, es contrario a un suelo saludable. Y todo eso debe de controlarse. Es verdad que volvemos otra vez con un criterio de sostenibilidad. Si hoy utilizo un fitosanitario que me está contaminando el terreno, mañana lo sigo teniendo contaminado, ¿no? Eso es lo que hay que poner de una manera general. Pero... nos hemos leído la estrategia Farm to Fork, aunque salió cuando ya estaba el documento, para volver a buscar efectivamente no superposiciones, pero sí integrar lo que ahí se dice, porque todo el tema de alimentación, y casi me anticipo a la siguiente, tiene mucho peso en Soil, pero quizá cuando uno se lee el documento, lo que hay es mucha referencia a todo lo que está hecho, ¿eh? La idea de la misión ha sido concentrarse más en el suelo y que alimentación sea una de las partes, porque ya hay en la alimentación un gran foco con muchas de las estrategias que están ya implementadas y en marcha. Sí, es cierto, Carmen, y lanzo ya la siguiente pregunta a la vez, y sé que aquí os tiro de la lengua y os doy donde duele, porque esto sé lo que lo habéis tratado de defender, ¿no? Es una misión sobre soil health y food. ¿Qué pasa con food? La mayoría de la presentación parece que va destinado a soil health. ¿Qué pasa con la parte de food? ¿Quién tiene más interés porque la parte de food esté dentro? ¿Quién está más por la parte de soil health?
Carmen, ¿cómo lo veis ahí? ¿Qué discusiones habéis tenido en ese ámbito? Pues muchas, muchas y muy intensas, porque la explicación de la comisión era que efectivamente era Soil Health and Food, pero food era una cosa que estaba muy tratada en otras áreas con el Farm to Fork, con la Estrategia 2030. Hay muchas cosas ya en marcha, ¿no? Con la EJPD Agri, es decir, hay EIP, perdón. Hay muchas actividades ya en food y lo que no se quería es que fuera como a comerse el resto de actividades dentro del Soil Health. Lo hemos peleado mucho, ¿eh? Al final uno de los grupos pequeños que se hizo con una persona de Italia, Katia Bastioli, y un alemán, Rainer Wehrhardt, hemos estado peleando para que food siguiera viéndose. Y es verdad que había gente que no quería que apareciera, ¿eh? Pues fundamentalmente nórdicos, eso también, ya os podéis imaginar cuál es la razón, o países muy pequeños, bálticos y así. Nosotros hemos peleado, pero sí que es verdad que yo también he intentado poner el contrapunto. No se trata de repetir en la misión las mismas cosas que están en otras actividades y en otras estrategias. Hay que tenerlas en cuenta y buscar la conexión. Pero también hemos peleado para que apareciera, porque la única manera que yo creo que podemos hacer citizen engagement es involucrar a los ciudadanos y que participen, es vinculando el suelo a la alimentación, una parte muy importante. Si no, puede resultar hasta árido. Pero yo al final no estoy descontenta de cómo aparece food en la misión, pero las discusiones han sido muy intensas porque es inevitable que en un grupo de 15 personas, o como dice Susana, con todas las especialidades, pues hay estas divergencias. Yo barro para lo mío, yo barro para lo tuyo, los italianos, y porque no había ningún francés, y yo misma y la portuguesa peleábamos por food bastante, y había otros que peleaban menos, ¿no? más por landscape, por paisaje, por árboles. Yo creo que hemos llegado a un equilibrio, es decir, nada de esto versus lo otro, sino convivamos juntos que lo hacemos mejor. Ayer en la reunión del subgrupo, ¿puedo añadir una cosa? El chair de la misión puntualizó que cuando se habla de la misión es siempre safe food, o sea, alimentos seguros, pero en ningún caso healthy food, porque healthy food lo tratan otras, una EJP y bueno, otras iniciativas. Eso es. Y luego, nada, comentar que cuando lo que habéis dicho antes, pues que nuestra misión tiene que estar en línea a sus objetivos con el Green Deal y con los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, pues eso siempre tiene que estar ahí. Gracias. Efectivamente, como decías, Carmen, además, estáis contentos por cómo ha quedado la parte de food, sobre todo viendo cómo se inició la misión, que no había, desde luego, peso en la parte. No parecía. Así que eso me lleva a la siguiente pregunta. La parte de seguimiento y monitoring de los objetivos a alcanzar, de un modo global. Oye, ¿qué objetivos, es posible obtener los indicadores actualmente en mente? Perdón, ¿los objetivos? ¿Los indicadores? Los indicadores, sí. Sí, sí, en el borrador del documento, en el deliberable 2, que se llama, están definidos y están escritos. Si me permitís, yo no los he puesto en la presentación porque ellos no me lo han puesto en la presentación. Vale. Me hubiera gustado mucho. Pero parece ser que van a hacer el documento público. A nosotros nos dijeron y se cansaron de insistir en que el documento no iba a ser público hasta los early days. Y además, para dar tiempo, como yo creo que ha comentado Rocío y que yo quería decir, entre mayo, entre que entregamos el documento que se entregó el día 30 de mayo, fuimos la primera misión en entregarlo, había algunas que se han retrasado, entre ese día y los early days, que serán en torno al 22, 23 de septiembre, es el periodo que hay que ocupar con actividades de citizen engagement. Intentar con estos documentos, con esta información, que los ciudadanos participen y enriquezcan el documento. Es decir, todavía ese deliberable 2 está cojo, no deja de ser borrador y conscientemente o inconsciente no han querido poner el tema de indicadores. Yo lo hubiera puesto, la verdad, pero hay que seguir las pautas. Pero son 6 indicadores que ya sabéis que lo hemos visto, lo hemos discutido y son razonables. Y yo creo que hacen una buena extrapolación, van a definir muy bien qué es lo que pasa en esos territorios con esos indicadores. Esperaremos a los R&D Days y si hubiera algo disponible antes lo circularemos desde luego. Claro,
Claro que sí. De todo el mundo, del conocimiento de todo el mundo. Rocío, paso a la siguiente pregunta, que esta es para ti específicamente. De vida, ¿me la he cargado? Sí, pero la he leído, no te preocupes. ¿La he llegado a leer? Vale, perdón. Sí, la he llegado a leer, no te preocupes. La relación con las comunidades autónomas. Mira, en el INIA tenemos la coordinadora, el INIA preside la coordinadora de las comunidades autónomas y a través de la misma queremos trabajar en el sentido de las comunidades, efectivamente. Es una vía que tenemos bastante ideal para esto, pero bueno, si acaso quieren proponer algún otro tipo de, no sé, como dice Anónimos, no sé a qué institución pertenece, pero bueno. Esa es la vía que hemos contemplado. Vale. Si te parece, Rocío, no sabemos quién ha hecho esta pregunta, pero si quiere, como luego pondremos las presentaciones y pondremos aquí tu email y el mío para que nos trasladen las inquietudes que tengan o los comentarios, pues si nos llega por ahí, tratamos de dar la respuesta. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Vale. Y ponemos una última pregunta de la Universidad de Oviedo, pero ha habido varios comentarios, la mayoría eran comentarios, no preguntas, sobre la parte de agroecología, agroforestería y los Living Labs en relación también con el partenariado público-público que se está lanzando. Me parece muy interesante la propuesta de los Living Laboratories y Lighthouses como medio de integrar agricultores y ganadores en estos temas. ¿Tenéis algún comentario específico sobre eso? Es la última. Creo que con esto resumimos un poco las preguntas que hemos recibido. Pues yo dirá a Carmen lo que sea, pero me parece, vamos, creo que pensará lo mismo, que es un puntal de la misión, los Living Labs y los Lighthouses. Es como muy, muy, muy importante. Sí, es una manera muy, muy directa de implementarlo y realmente por su propia definición tienen que estar todos, tienen que estar ganaderos, agricultores y los que hayan ido creando ideas. Tenemos en España ya alguna experiencia que ha habido, ¿no? Yo creo que lo importante no es que haya Living Lab y Lighthouses, sino que realmente tengan impacto. Y para que tengan impacto no vale uno aquí y otro acullá. Ya os digo que la propia misión dice que 5 o 10 por región. Y además regionaliza, precisamente por lo que comentaba otra pregunta, de las diferentes calidades de suelos en diferentes regiones. No vale un Living Lab en Asturias y otro en Murcia, como ya tenemos. Se necesita que haya y luego que todos establezcan una red, un network, que también se recoge en el documento de intercambio de opiniones y de experiencias. Yo creo que puede ser una cosa tangible, con recursos dedicados, donde va a haber que sumar, porque a pesar de que pueda haber 1.000 millones por misión, que parece ser que no todas las misiones van a arrancar en el mismo momento, esta implementación es costosa, Y por no entrar en la parte de incentivos, que hay que valorar, hay que decirle a alguien, deje usted de utilizar fitosanitarios porque le compenso, no que le compense económicamente o no solo, sino le compenso con procedimientos alternativos, con manejos, pero eso lleva un coste. Yo creo efectivamente que esto, en las experiencias además que hay ya establecidas, son buenas. Ha sido un mecanismo que ha funcionado bien. Y yo, aparte de esto, que me parece bueno, el tema de los advisors, quizás Susana lo pueda comentar más, lo que eran las oficinas agropecuarias, o como quisiera que se llamaran, hace ya unos años, pero realmente profesionales, actualizadas, independientes y con conocimiento, tienen que ser de gran ayuda. Extensión agraria, ¿no? Me parece que es extensión agraria. Pues sí, la red de Living Labs y Lighthouses comentaron que como 1.000 o 2.000 iba a haber en Europa, iba a ser una red muy importante. Y desde luego, en el caso de España, que tenemos estas diferencias regionales, es muy importante que se tenga en cuenta. Que todos tienen diferentes. Sí, perdón. No, decía que tienen además un poder clarísimo como comunicación de una idea. Es decir, el Living Lab te está diciendo exactamente qué tipo de interacción entre investigadores, innovadores, usuarios se persigue. Y la idea es que el propio Living Lab puede inspirar también los servicios de extensión. En vez de ser, digamos, tradicionales, donde unidireccionales, donde los agentes informan, comunican, aconsejan, pues que sea también una cosa más de co-creación de conocimiento al estilo de los Living Labs o lo que digamos a pequeña escala de asesores y usuarios concretos que tengan una cuestión que resolver en un momento dado. Pero que la filosofía que inspira el Living Lab también permee de alguna manera en el sistema de extensión. Perfecto.
Pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra presentación, por vuestro tiempo y las respuestas. Y Marina, back to you. Bueno, como siempre, después acabamos con un aplauso, José Manuel, que me gusta mucho cuando dices eso. En cualquier caso, quería agradecer a todos los participantes que han estado hoy, hasta 85 hemos sido a partir de la 1:20, o sea, muy bien, y todos los que habéis aguantado así hasta el final, sobre todo agradecer a nuestros speakers, a todas chicas, por cierto, José Manuel. A Carmen por su presentación tan inspiradora, a Rocío y a Susana por ser tan informativas y enseñarnos un poco cómo podemos interactuar, cómo podemos participar y cómo podemos colaborar también a la construcción de esta misión. Sobre todo, quería agradecer a José Manuel, mi compañero en Madrid, que nos ha ayudado a montar realmente el concepto de toda esta historia, y también a mi compañera Lidia, que son los dos los que están haciendo este seguimiento del futuro clúster que estaría más relacionado con esta misión. Respecto a las cosas que habéis comentado, efectivamente en las sesiones anteriores hemos hablado de Food 2030, hemos hablado del partenariado de Food Systems, hemos presentado también la estrategia Farm to Fork. Entonces, esta sesión era un poco a medida pues de clausurar este pequeño ciclo relacionado pues con todo lo que es el tema food, con todo lo que es un poco relacionado con el tema medioambiental, etcétera. Nos faltaría, sí que es cierto, y que lo estamos buscando y que así también lo queríamos organizar con Lidia, alguien que nos hablase de la estrategia de biodiversidad, ¿vale? Porque como comentó Lidia, va a haber un partenariado en biodiversidad. Intentaremos hacer lo posible por encontrar a alguien para poder invitarlo y poder traerlo también a este foro, que la verdad es muy ágil y permite a muchos poderse conectar, poder estar informados y poder estar actualizados al respecto de lo que pasa en Europa. Respecto de lo que habéis hablado hoy en el público, pues tenemos una mezcla de las oficinas regionales que tienen sede aquí en Bruselas. Lo digo para que así para que conozcáis un poco cuál es nuestro espectro. Muchos stakeholders, participantes, muy buenos participantes, centros de investigación, entidades públicas, nuestros colaboradores también en las regiones y a nivel de ministerio. O sea que muy bien la participación de hoy, y con esto quería emplazaros para la semana que viene. La semana que viene cambiamos un poquito de temática. La semana que viene, el día 24, el jueves, tendremos una presentación que nos hará una actualización sobre cómo está el tema del European Institute of Technology, el EIT, que como sabéis en estos últimos días ha estado también debatiéndose a nivel de Parlamento. Entonces, digamos, un aspecto que siempre tocamos de forma así periódica cada año, alrededor del mes de junio, y entonces tocaba. Tendremos también al colaborador habitual, Salvatore Amico, que es officer de Digi Education and Culture, que nos vendrá pues a analizar un poco cuáles son las últimas actualizaciones y sobre todo qué es lo que se espera del EIT y qué es lo que se ha acordado para el próximo programa marco. Acordaros que en 2021 está previsto que se abriese la convocatoria para una futura KIC en Cultural and Creative Industries. Bueno, pues él nos hará un poco de resumen argumental y orientación para los próximos años. Y nada, sin más, quería también sobre todo agradecer a mis compañeros aquí en Bruselas, tanto Santi, que está ahí en el tema técnico y apagando incendios, aunque no lo veáis, pero está trabajando todo el rato, y a mi compañera Leticia también, que es la que os atiende cuando hay algún problema, cuando le escribís algún correo, etcétera. Muchísimas gracias tanto a Andrés Martínez, el coordinador de la SOS, como yo. Os agradecemos vuestra participación y os emplazamos a la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En contra de los compañeros de SOS, abrir los micros y este aplauso grande para los presentadores. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Bien, Marina. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos.